conmigo, ¿no? No. Vamos. Ahora no quedar impune, es agresión. ¿Ok? Pero si eres un ciudadano. Sí. Vamos a llamar a la patrulla. No. Él va a hacer todo. Vamos a hacer todo conforme. Hecho. No sé por qué tienes que hacer nada, más si nada más vamos. Dice que la idea está mal. Fue, nosotros lo dijimos con toda cordialidad. Protección del derecho a la vida privada del hombre y la propia imagen del Estado de la Ciudad de México. Eso se lo dices ahorita al juez si quieres proceder. Artículo cuando 19, yo proceda contigo por vejaciones. De los derechos humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión. Claro, tiene la libertad de expresión. Oye, ya entiendo. La vida de la vida privada. Derecho a la vida privada. Derecho a la así como usted nos está diciendo, porque no les fijan con a los ciudadanos que no quieren ni dar su completo. ¿Sí? La señorita que se agredió físicamente. Yo cuando te agarré, lo único que dije a tu compañero en ese momento, le querías arrebatar el teléfono porque y te le dije, encima. Le pedí y le dije, no okay. Me grabes. Pero la agresión estuvo. Soy una persona civil. Podemos grabar en la pública. Podemos grabar en la vía pública. ¿Y por qué no permite a él que nos dé su nombre completo? Así como, no puede. Así como, no, no, no tiene la obligación. ¿Usted ya tiene seguridad? Yo soy la obligación. ¿Sí tienes obligación? ¿Cómo se debe tu nombre? Sí, no es servidor público. Mira, vamos a poner un problema. Yo como servidor público, como pueblo, traigo una persona y tipo que va a hablar. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ah, usted trae, está armado. Está armado. Sí, mira, un CS, aquí el señor me está tocando, no me toqué. A ti. Grábame y lo que tú quieras. Por favor. No, deja. A mi gente no lo toques. Vamos a hablarle a la policía. Vamos a hablar a la policía. ¿Ves cómo respondemos, Tito? Sí. Hay que copiar el reglamento, señor. Cálmese. Cálmese, señor. ¿Quién saca lo mío? Vamos a hacer cumplir el reglamento. Madre ya. Ok. No se pongan. Vamos, brigada. No se enojen. Víctor. Vamos a llamar a la patrulla. Vamos a hacer que se cumpla el reglamento de tránsito. Nadie se está exento. Aquí argumento que es un lugar donde hacen velorios y todo esto, y pues ahí está exento de cumplir, por más que tengan un grave dolor, que yo lo lamento, no están exentos de cumplir. Tienen secuestrada totalmente toda la banqueta y se ponen agresivos. Vamos a llamarle ahorita a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, porque no puede ser que pase este tipo de situaciones. La Ciudad de México es un... Y si pasa algo más, nos comunicamos.